poder compartir contigo, Alex Rodríguez, cuánta niñez. Observa aquí en pantalla, a través de todo nuestro programa de televisión en todos los Estados Unidos, de aquí para allá con el Pachá, más con el Pachá, y Pégate y Gana con el Pachá para toda República Dominicana y mucho más. Te entrevisté la vez pasada. De ese momento de Bancola hasta hoy en día, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Cuánta satisfacción? New York Post, Miami Herald, fueron a la Mega a buscar esa entrevista porque no creían lo que te había dicho. Yo dije, bueno, ahí están las imágenes. Soy dominicano y amo mi patria y el mejor consejo para los niños. Un abrazo a Alex Rodríguez y gracias a mi hermano Jordan Barber Show por hacer posible este encuentro en tu barrio de Manhattan. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo por bienvenirme. Este era el barrio donde básicamente yo me nací y me crié con mi mamá, mi papá, en la, yo creo que la 180 y algo. 183. Por la Yeshiva University. Uh-huh. Y bueno, me siento muy feliz de regresar este año. Me han recibido con los brazos abiertos, no solamente la Grande Liga, pero claro, toda mi gente, especialmente mi gente dominicana. Yo sé que mi mamá está muy alegre, tiene mucha alegría, doña Lourdes. ¡Un aplauso fuerte para doña Lourdes! ¡Doña Lourdes! Cuando este muchacho estaba en ese vientre, llegaron más de 40 comadronas, porque lo que venía era grande. Era muy fuerte lo que venía, Ale Rodríguez. ¿Tú sabes que hay celo entre periodistas? Porque que solamente tú me de entrevista a mí al Pachá. Ah, bueno, está buena. Así que Riquito Rojas, Franklin Mirabal, Tuto Tavares, Torota Cruz, perdónenme, que es que Ale y yo somos hermanos, porque la gente sepa que tú y yo somos panas, que el Pachá es mi hermano. Claro. Mi gran amigo. Ale, 600 jonrones, 500 dobles, 2.000 empujadas, más de 2.000 anotadas, más de 300 bases robadas, más de 3.000 hits. Tú eres un abusador, porque no hay un pelotero en las Grandes Ligas que haya logrado todos estos números. No hay quien pueda contigo hacia el Salón de la Fama. Bueno, primero que nada hay que darle la gracia al gran Señor de Dios por darme la fuerza, Amén. Gloria a Dios. El tamaño, la salud. Y para los niños y las niñas, yo era como todos ellos, y en este mismo barrio, con mi mamá que se fajaba con dos trabajos, y el viejo también, que tenemos una zapatería aquí en Washington Heights, y a mí todo el mundo me decían, tú no puedes, y yo siempre me tenía la fe de agarrarme de Dios, agarrarme de mi familia, y decir que yo sí puedo, y yo nunca paré de pensar y soñar, y hoy en día cuando yo hago lo que hago, es no solamente representando a mi mamá y a Dios, pero a toda mi gente latina y especialmente la comunidad dominicana. Mucha gente que en la vez pasada, en la entrevista que te hicimos, me preguntaron, Pachá, en el show de La Mega y en República Dominicana, aquí en Estados Unidos, ¿por qué no le preguntaste si él extraña a Bernie Williams, Mariano Rivera, Derry Jeter, Jorge Posada, Robinson Cano, que es tu pana full? Pregúntale, Pachá, cuando tenga la oportunidad, y a mí se me escapó, y ahora llegó el momento. ¿Lo extraña esa familiaridad, esa hermandad con todos tus ex compañeros que hoy no están en los Yankees? Claro, claro que sí, y son gran hermanos míos, son gran compañeros, ganamos un campeonato juntos y eso es una memoria que más nunca se me olvidaré. Robinson Cano es un gran hermano, como él y Melky son como hermanito chiquito mío, que lo criamos aquí mismo en el Bronx, en Yankee Stadium. Y bueno, de verdad que yo he tenido la satisfacción y la suerte de jugar con unos gran pelotero, pero mejor ser humanos. Barry Bonds. Para mí es el mejor pelotero que yo he visto en mi vida. Te ha apoyado bastante, ha estado contigo en momentos difíciles. Sí, un gran amigo, un gran pelotero y un genio cuando viene a hablar de pelota. 2014, un año de cierto temor, un año de expectativa, cómo me van a recibir. Ha pasado el tiempo, a la verdad que papá Dios se ha botado contigo, porque tú esperabas todo esto. Bueno, de verdad no sabía qué esperar. De verdad me sentí como un novato de nuevo. Como yo era, yo subí a la Grande Liga con 18 años, cuando subí en Seattle en 1994. Y nadie pensaba qué esperar de mí. Todo el mundo tenía opiniones. Pero este año fue muy similar a eso. Y de verdad que yo vine con mucha fe, con mucha fuerza. Y yo sé que yo tenía a Dios en mi esquina, a mi mamá y a la comunidad dominicana apoyándome y ayudándome. Y yo creo que ese apoyo
de mi fanaticada me ayudó mucho. ¿Cuán fácil o difícil es convertirte en bateador designado, esperar llegar al turno al bate, cuando muchas veces no tiene la efervescencia, la adrenalina y tiene que esperar? Y has respondido de una forma sorprendente. ¿Extraña a Alex Rodríguez la tercera base? No me extraña para nada. ¿Está más como bateador designado? No, bueno, mira, yo tengo 21 años en Grande Liga, jugué 10 en Seol, 10 en tercera y uno de designado. Y de verdad que ya ahora con 40 años, el DH para mí es una ventaja muy grande. Yo tengo la oportunidad de concentrarme en mi turno, en mi cuerpo y la temporada grande. Wow, interesante. Aplauso fuerte para Alex Rodríguez, que comparte con nosotros en este abrazo especial desde Jordan Barbie Shore, en el mismo corazón de Manhattan. ¡Alex! 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 Y vámonos con el protagonista. Este encuentro, ¿cómo lo define Jordan de celebración con Alex Rodríguez? El más lindo, creo que el más lindo que he tenido. Y le doy muchas gracias a Alex por venir aquí y apoyar siempre. Nunca me ha quedado mal y siempre me ha apoyado en todo lo que yo he hecho. Y la pregunta que desde Enriquito Rojas y mucho más están esperando. Ale, los Yankees, los dominicanos, el mundo espera a Nueva York, una serie mundial de los Yankees. Este es el año. Sería un gran año para hacerlo. Y 2009 ganamos el campeonato y hace mucho del 2009. Hay que darle un poco de champaña a los gran fanáticos de los Yankees de nuevo. Qué bueno. Y para cerrar, Ale, para allá el corte del bizcocho y mucho más, esta inversión que ha hecho Jordan y este dineral que ha gastado el Pachá. Los dominicanos, ¿alguna vez en la historia te van a ver jugar con las Águilas en el Estadio Quiqueya, el Escogido? ¿Realmente alguna vez tomaría un turno Alex Rodríguez, aunque sea dos o tres veces en la República Dominicana antes de un retiro? Bueno, no sé de jugar, pero me encantaría ir a la República este año y tirar el primer picheo, si no en solamente con las Águilas y Liceis, pero también con el Escogido. Y dar la vuelta en el país entero para yo darle la gracia a la República y a la bandera entera por todo el calor y el cariño que me han dado este año. ¿Tú acostumbras regularmente visitar República Dominicana y tu fundación, que hace mucha ayuda, Alex? Sí, bueno, mi mamá vive allá a mitad del año y la doña no sale de Santo Domingo, ella está ahí en la capital y se pasa la otra mitad en Miami. Y bueno, ella apoya mucho, no se falla un juego. Y claro, con la fundación que ayudamos todos los niños en Santo Domingo, en Miami y aquí en Nueva York. Yo, en nombre de todos los periodistas dominicanos que hicimos un panel en mi show de televisión Pegatiana con el Pachá, analizamos la entrevista que te hizo Teresa Rodríguez. En nombre de portavoz de los dominicanos, de los latinos e hispanos, quiero felicitarte. Te manejaste de una forma sorprendente. Se vio esa sencillez, esa humildad y esa actitud de que lo importante no es caerse sino levantarse. Y Dios se glorifique en los débiles, y por la sencillez y la humildad nadie ha fracasado. Gracias, 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 Alex Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Como ser humano todos hacemos errores, pero la importancia es que uno tiene que seguir levantándose en la mañana con fuerza y ánimo y decir sí, yo puedo. Y un mensaje para los niños, que lo más importante aquí para nosotros y el futuro de nosotros es: no todo el mundo va a ser un pelotero de los Yankees o va a ser un pelotero de Grandes Ligas, pero sí pueden llegar a altos en esta comunidad, y todo empieza con la educación, leer y matemática, y lo más que ustedes puedan leer y los mejores grados que ustedes pueden, el futuro va a ser muy bueno y muy lindo. Sigan a Alex Rodríguez, no sigan las locuras que hace el Pachá para que sean grandes. Repite conmigo: pégate y gana con el Pachá. Ok, gracias. Pégate y gana con el Pachá. Eso mismo.